El Día Mundial del Turismo se ha celebrado hoy en el Novo Santi Petri, donde la Diputación Provincial de Cádiz ha homenajeado a los precursores de esta urbanización, que hace 30 años supieron ver el potencial de esta zona de la costa de Chiclana. Se trata de Jaime Moll a título póstumo, Hotel Iberostar y Hotel Vinci Costa Golf, recogido por Carlos Calero. El vicepresidente primero y diputado de Turismo, además de alcalde de Chiclana, José María Román, ha señalado en su intervención que lo mejor en este tiempo ha sido ver cómo el turismo ha mejorado las condiciones de vida de los gaditanos. La presidenta de la Diputación y del Patronato Provincial de Turismo, Irene García, comenzó su intervención reconociendo la labor de los homenajeados, hombres que adelantaron hace 3 décadas las líneas de crecimiento de esta provincia, señalando además su visión al hacerlo hace tanto tiempo. La presidenta de la Diputación ha insistido en que el turismo significa riqueza y empleo, enfatizando que se ha vuelto a niveles de desempleo anteriores a la pandemia. Además, señala líneas de actuación para el futuro, como seguir atrayendo al turista extranjero. Recuerda a la presidenta otras citas próximas que convertirán a Cádiz en objeto turístico, como son la SELGP, la elección de Jerez como capital europea de la cultura en 2031 o la de Cádiz como sede del Congreso de la Lengua Española en 2025. Creo que los datos no son solo alentadores, sino muy esperanzadores. Primero porque afortunadamente hemos tenido un verano magnífico, pero que permite hacer una reflexión de que el trabajo y la unidad de acción entre la iniciativa privada y la iniciativa pública ha permitido que consolidemos un sector, el sector del turismo nacional, que si bien en otras muchas provincias estaba bastante débil, nosotros lo hemos fortalecido precisamente en virtud de la pandemia, ¿no? Si hay una reflexión en positivo que nos ha traído precisamente la pandemia, es la necesidad de que esa unidad de acción de la iniciativa privada y pública permite reforzar un turismo que para nosotros es fundamental. Estamos, como bien decías, en el icono, en la gran referencia del turismo en la provincia de Cádiz, donde la industria despliega todos sus efectos, que lo hace además con un modelo que queremos seguir persiguiendo y trabajando de cara al futuro, un turismo de calidad, de excelencia, que además ha dado un salto también cualitativo desde el punto de vista de que no hablamos únicamente de sol y playa, sino que incorporar la gastronomía, incorporar nuestra potencialidad cultural y de otro tipo, ha permitido incrementar y fidelizar este turismo, y ahora lo que queremos es seguir mejorando y hacer mejor lo que ya sabemos que hacemos bien. En ese sentido es muy importante la incorporación del ámbito tecnológico también al ámbito turístico. Estamos diseñando y desplegando un importante proyecto que permite identificar perfectamente la demanda, pero al mismo tiempo que incorpore también una accesibilidad plena a todas las personas que deseen visitarnos, para que de esta manera también podamos ofertar de una forma ampliada todo lo que supone esta industria turística, ¿no? Yo no le oculto que estamos ante una industria muy importante para la provincia de Cádiz, una industria que supone casi el 30% del Producto Interior Bruto, pero que lo más importante es que tiene una traducción directa en empleo, que es el principal problema que tiene la provincia, que determina además que prácticamente de 10 empleos que se crean, 6 proceden directamente de este sector, y además un sector que no para. Estamos muy esperanzados con los meses que vienen. Ahora mismo he tenido la oportunidad de hablar con algunos responsables de hoteles de aquí de la provincia de Cádiz y me decían que esperan unos puentes en octubre bastante importantes y sobre todo con una confirmación de reservas muy destacada, y a sabiendo también de cómo ha oscilado y cómo se ha orientado el turismo de interior durante estos últimos meses, donde si bien por excelencia en verano nuestro turismo de sol y playa y por tanto las zonas de costa son fundamentales, no hay que olvidar que hemos tenido un importante refuerzo, fidelidad en el turismo de interior, que hace, como digo, que lo hagamos hoy en un día de mucha alegría. El Día Mundial del Turismo casi casi como el Día del Empleo, porque por ejemplo ahora mismo y estamos ya en septiembre, tenemos en la provincia 8.000 personas que están trabajando directamente a los hoteles, ¿no? Y luego además el turismo tiene un paquete de importancia para la comunidad de la provincia, en donde un 60% del empleo asociado directa, indirectamente o inducido está con el turismo. Luego, por tanto, son palabras mayores, y afortunadamente, pues bueno, aquí en Chiclana también es un elemento muy importante que se suma a la fuerza de los polígonos industriales, por ejemplo, ¿no? También es muy, muy, muy importante. La verdad es que significa una gran nostalgia, porque claro, nosotros empezamos este gran proyecto que se puede considerar como uno de los mejores resorts que hay en España.
en la base de lo que era sencillamente el carácter de mi padre. O sea, nosotros siempre formamos la empresa en hotelera en Mallorca, en el nombre Royal Tour, para después llegar a una empresa internacional, que era Royal Tour Internacional, y fuimos la primera empresa que formalizamos un contrato de gestión con el gobierno cubano. Después de nuestros cursos de formación, pues empezaron a venir los turoperadores que ya trabajaban con nosotros en Mallorca y de otras cadenas hoteleras. Una cosa muy parecida a lo que ha pasado aquí. O sea, nosotros vinimos de aquí y asumiendo gran riesgo, pero con gran ilusión. Bueno, el Grupo Iberostar está muy involucrado y en Andalucía en desarrollar este turismo responsable que queremos acercar a todo el mundo, a todo nuestro turismo nacional y al turismo internacional, y estamos muy orgullosos de formar parte también de este premio y de lo que significa para nosotros, que es un pasito al trabajo que llevamos haciendo tantos años aquí en Chiclana. Sin duda estamos en una de las plazas que registra mejores datos de ocupación, veremos, de un verano que ha sido espectacular. ¿Tiene límites esta zona? Bueno, esto es una pregunta muy, muy recurrente, porque es verdad que ¿dónde está el techo de Cádiz? Yo creo que nos hemos adaptado muy bien a las circunstancias de la pandemia. Creo que este verano ha sido atípico, pero ha sido también muy bueno, como se ha anunciado en todos los medios de comunicación. El tope, yo creo que tenemos que seguir trabajando, yo creo que van a seguir viniendo los... Pues un orgullo, la verdad. Quien realmente tenía que estar recogiendo hoy el galardón no soy yo, yo creo que soy la persona menos indicada, sino todas las personas que han estado trabajando durante estos 30 años en el Hotel Vinci Costa Golf y que son los que realmente han conseguido, bueno, pues el destino Cádiz y el destino Chiclana y el destino Santi Petri, pues consolidarlo como se ha consolidado.